Impactante, déjame tu comentario de esta alarmante noticia. Rusia golpea a Estados Unidos. Les contamos que en un hecho sin precedentes, en un decreto publicado este lunes 26 de septiembre, el presidente Vladimir Putin acordó la nacionalidad rusa a Edward Snowden, ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien está refugiado en Rusia desde 2013 después de abandonar Estados Unidos. Mis amigos, el nombre de Snowden aparece junto con el de decenas más en este decreto, publicado en la web del gobierno ruso. Edward Snowden, de 39 años, es reclamado por Estados Unidos por haber filtrado a la prensa decenas de miles de documentos que prueban la amplitud de la vigilancia electrónica practicada por Washington. Todos sabemos que sus filtraciones provocaron fuertes tensiones entre Estados Unidos y sus aliados y la decisión de las autoridades rusas de otorgarle un permiso de residencia causó gran enfado en Washington. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, precisó a la agencia RIA Novosti que fue el propio Snowden quien había solicitado la nacionalidad rusa. El abogado ruso del ex consultor de inteligencia, Anatoly Kucherena, precisó que Snowden no se verá afectado por la orden de movilización para la ofensiva en Ucrania, decretada por el presidente Vladimir Putin la semana pasada para determinadas categorías de la población. Él no ha servido en el ejército ruso y, por lo tanto, según nuestra legislación actual, no entra en esta categoría de ciudadanos que están siendo llamados, declaró. Según Peskov, la pareja de Snowden, Lindsay Mix, también solicitó la nacionalidad rusa y su hija ya la posee, pues nació en Rusia. Asimismo, publicaron información sobre aprovechamientos del sistema, de civiles fallecidos que fueron catalogados como rebeldes sin causa, ultrajes y abusos al ser humano por parte del ejército iraquí. También miles de telegramas que involucraron a decenas de países, informes de flagelos y tratos inhumanos en el reclusorio de Guantánamo, en la cual también se retenían personas sin pruebas ni juicio alguno. Y llegamos al final de esta delicada noticia. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima emisión con más noticias de tu interés.